Hello, hello. Good evening. Good evening. Can you hear me? Hola, hola. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí. Hola, hola. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí. Okay, perfect. Thank you. Nice. So, welcome. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta Primera sesión, vamos a eh, dar inicio. En primer lugar, pues, gracias por conectarse a tiempo. So, uh, this is the very beginning, but todavía creo que faltan algunos compañeros que se vayan agregando, pero vamos a vamos a dar unos minutitos en todo eso. Nos vamos a iniciar a ordenar por acá. Solamente, déjenme confirmar acá la lista de asistencia que tenemos. Agradezco la cámara. Vamos activando cámara para los que van ingresando. Eh, vamos a dar inicio con algunas generalidades que es importante que, que todos eh, vayamos tomando la información, es el primer día, se va a hablar un poco de cuestiones generales, ¿verdad? Que ya a usted algo le tuvieron que haber explicado, espero que le hayan dicho eh, alguna información general, ¿verdad? Alguna información básica de, de el programa, pero igual, en este momento vamos a Vamos a mencionar detalles importantes. Nada más, déjeme validar acá. Bien, ahora sí creo que ya hay un poquito más conectados. Veo ahí en el grupo de WhatsApp que algunos han colocado que eh, van a conectarse un poquito más tarde. Eh, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Bien, creo que si todos me logran escuchar, es importante que todos tengan activado su audio, que escuchen claramente. Y también que tengan activado su micrófono, porque en algún momento lo vamos a utilizar. Es decir, que usted necesita tener eh, la opción de activar su micrófono, hablar y expresarse. Eso es bien importante. Ya vamos a verificar que a todos les funcione. Bien, eh, creo que aún faltan más personas. Según la lista, somos un poquito más, pero vamos a ver qué. Eh, ¿qué, era, qué habrá pasado con los que aún no se conectan, eh, tal vez algunos ya están familiarizados con la plataforma de Zoom, eh, Germán ha puesto ahí no se escucha, no sé Germán Alexander Sarabia si nos logra escuchar, ha puesto en el chat que no se escucha, los demás sí verdad, todos me están escuchando, ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? Se le escucha muy bien. Excelente. Gracias, Mario. Sí, se escucha. Excelente. Bien. Nice. Se so, ahí bien. estamos entonces. Bien, muy bien. Eh, mi nombre es Luz Guzmán. So, I will share with you this course. Ok, so, voy a estar con ustedes. En primer lugar, no me vaya a tener miedo pánico verdad y cómo será es una English class o cómo voy a hacer si a mí me cuesta y a mí o yo poquito conozco del idioma pueda que haya diferentes eh, niveles pero vamos a iniciar desde lo más básico so this is beginners right so asegúrese que este es el grupo en el que usted pertenece bueno ya casi voy a pasar a asistencia ahí vamos a validar que sí usted está eh, inscrito en este módulo. A veces, ¿verdad? Se mete alguien que tal vez pertenece a otro grupo, pero con la lista de asistencia vamos a validar y confirmar que sí, que usted pertenece a este grupo, ¿correcto? Bien, les voy a dejar en, acá en el chat mi nombre, Luz Guzmán, no so my phone number, eh, I'm already in the WhatsApp group, ok? Ya hay un grupo de WhatsApp, no sé si ya todos están en ese grupo de WhatsApp o hay alguien que no ha ingresado al grupo de WhatsApp por alguna razón. Espero yo que todos pertenezcan. Los saludé muy temprano ahora en la mañana. Igual reenvié el mensaje hoy antes de la clase para que todos identifiquen mi número. Si alguien no está, igual acá en el chat de Zoom, en este chat de esta reunión, estoy eh, colocando el link para que se una al grupo de WhatsApp. Si hubiese alguien acá que no está en el grupo de WhatsApp, por favor, agréguese, únase en este momento, porque es importante que todos, todos, todos formemos parte de ese grupo de WhatsApp. Ahí nos van a estar enviando información importante. Eh, para este módulo, si hay alguna noticia, alguna novedad, algo de relevancia, igual podemos compartir material educativo a través del grupo de WhatsApp. Nowadays, also, we get connected, right? So todo el mundo está conectado a través de WhatsApp. Así es que todos, pregunto, ¿todos estamos en el grupo de WhatsApp o habrá alguien que no está en el grupo? Yo sí, estoy en el grupo. Excelente, Stephanie. So, alguien que no esté, que eh, vamos a ver aquí el grupo. Deje ver si alguien se ha agregado recientemente. Eh, este grupo no lo administro yo. Si ustedes se fijan, yo también soy. Sí, ya se unió una más. Eh, yo también soy participante del grupo. Este. Eh, pero igual este es el grupo, este es el grupo oficial. así es que todos, por favor, en la medida de lo posible, debemos testar. bien. So, uh, one more time, that, right there is my name. Ahí lo acabo de colocar en el chat, su, mi nombre eh, y mi número de teléfono. Usted lo puede anotar, guardar por ahí o al menos identificarlo dentro del grupo de WhatsApp porque somos varios, ¿ok? So, appreciate your cameras, right? So, ya vamos a hablar acerca de algunas generalidades, algunas normativas, reglas que se deben de seguir dentro del programa y una de ellas es Cámara, no sé si en este grupo tengo otros grupos, pero no sé si en este grupo fue que estaban como preguntando si la cámara tiene que estar encendida o apagada, y la respuesta es Camera On. Right? So you need to be with your camera connected. OK. So eh, esta es la plataforma oficial que se va a ocupar para cada una de las sesiones. Son 16 sesiones, ¿ok? A partir de ahora tenemos cuatro semanas. Le voy a mencionar generalidades de este programa, ¿ok? Tal vez a usted ya se lo dijeron, pero eh, today is the very first day, so vamos a mencionar mucho en español para que quede todo claro. Y este no haya ninguna duda y usted no vaya a decir yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no me di cuenta, ¿okay? Asegúrese por favor que tenga micrófono, que tenga audio y que tenga su cámara encendida en la plataforma de Zoom usted va a ver en la parte de abajo diferentes iconos ahí está el micrófono ahí está la cámara y hay una opción de chat ok acá en el chat donde yo les he escrito usted también lo tiene en su dispositivo en el que está conectado usted se puede conectar desde una computadora una tablet una laptop o al más no ver desde un teléfono inteligente ok descargue la aplicación de zoom tenga ya la aplicación, algunas veces nosotros nos metemos desde un browser, pero lo ideal es que usted descargue la aplicación, ingrese a la aplicación con su correo de Gmail o el correo que usted tenga y ya quede usted dentro de la plataforma, ya que el link de estas clases va a ser el mismo siempre, ¿ok? Oiga, ponga atención, el link para estas clases va a ser el mismo. Siempre. Es decir, que el que le han enviado al correo es el que usted va a ingresar siempre, todos los días. Nuestras sesiones van from Monday to Thursday, right? So, le dijeron de lunes a jueves. No vaya a venir al Link un domingo a la medianoche porque no va a haber nadie. No vaya a venir el sábado a las cuatro de la mañana porque no hay clase. No vaya a venir el viernes a las ¿Por 8 de la noche porque no hay clase. La sesión es de lunes a jueves. Vamos a ser puntuales en la hora de inicio y en la hora de finalizar, ¿ok? Ni un minuto antes ni un minuto después. La sesión empieza a las 8 y termina a las 9. Es así y se debe de cumplir y respetar ese tiempo. Yo no lo puedo tener aquí a las 9 y media, ¿ok? Aparte que yo voy a otra sesión. Termino con ustedes y me voy a otro grupo del 9 en delante. Entonces, las horas son así, exactas. Usted tiene que estar acá a las 8 en punto. ¿Ok? A las 8 en punto yo empiezo a hablar con los que estén. Y a las 9 en punto nos despedimos eh, puntuales. ¿Ok? So, one more time, the link is exactly the same. No me vaya a preguntar mañana, Mire, y cuál es el link. ¿Y cómo ingreso ahora? No han enviado link. Es el mismo Siempre, no sé si en la descripción del grupo de WhatsApp ya lo habrán agregado y si no, pues voy a hacer la sugerencia. En la descripción del grupo de WhatsApp normalmente ahí ponen el link para que usted lo tenga siempre a la mano. ¿okay? Desde cualquier dispositivo que usted se conecte, el link de la reunión de Zoom. Es exactamente el mismo. Si usted se fija en la pantalla en la parte derecha, si usted lo ve de frente, ahí aparece que this video call it's been recorded. So este se está grabando. Esto es de carácter obligatorio, ¿ok? No es si yo quiero o si usted quiere. Es un requerimiento de INSAFOR. Todas las sesiones van a ser grabadas. ¿okay? Por lo tanto, a usted le enviaron a su correo personal un link que se llama playlist. Se lo voy a compartir acá también por si usted no lo tiene. Ok, se llama lista de reproducción de YouTube. Inglés corporativo tiene una eh, su canal de YouTube y este video va a ser eh, guardado, va a ser subido a su, mañana a las 8 de la mañana. Usted ya puede ver la grabación de este video. Es importante que usted sepa que todas las sesiones van a ser grabadas. Si usted por A o B motivo no viene, si usted por A o B motivo entró tarde, lo que sea, no hay excusa que usted diga, no, es que como no estuve en la clase, no sé qué dijeron. ¿Por qué? Porque usted si no vino, vino tarde, usted tiene la obligación de ir al canal de YouTube por medio de este link que le acabo de colocar en el chat, usted va a buscar los videos. Nuestros, porque ahí usted dentro del canal de inglés corporativo va a ver que 500 videos cada día diferentes Entonces, para estar buscando cuál es el de nosotros es un poco complicado. Por eso se le manda una playlist que es este link para que usted vea solo los videos de este grupo, ¿ok? Entonces, eso, téngalo presente. No se le olvide que hay una lista de reproducción, una playlist dentro del canal de YouTube de Inglés Corporativo donde estos videos van a ser eh, subidos al siguiente día antes de las 8 de la mañana. Y ya lo puede encontrar ahí, ¿ok? So, uh, one thing more. So, listen. Uno de los requerimientos, a usted le tuvieron que explicar algo, ¿verdad? Mira, estas sesiones son esto y esto. El equipo de staff de inglés corporativo es el que se encarga de brindarles a ustedes la información general para que este día que usted viene, ya por lo menos usted tenga una noción de qué es lo que usted va a hacer, cómo va a suceder y qué es lo que usted debe de cumplir. Una de las primeras cosas que tenemos que cumplir todos y varios no lo están haciendo de momento, es que dice eh, el requerimiento de, de INSAFOR y de inglés corporativo que el participante, o sea usted, debe de ingresar a la reunión, a esta videoconferencia, con su nombre completo tal cual aparece en el DUI. Quiere decir que normalmente usted tiene dos nombres, dos apellidos. Y verifico de momento, por ejemplo, Alexander Pacas, Jonathan Valencia, José Pereira, eh, Kenia Briseida Torres, no sé si solo tiene un apellido, eh, Mario Arteaga, Paola González, Cindy Moss, Tania Rivera, son personas que solo tienen un nombre y un apellido, debemos de actualizarlo. no necesita salirse de la reunión de zoom para cambiar el nombre. usted va a la opción de participantes. participants si tiene su aplicación de zoom en inglés. vea esa opción de participantes. dele clic ahí y va a ver usted la lista de todos los que estamos conectados. normalmente, usted va a ser el primero en la lista después de la persona que está hablando, en este caso yo, ¿ok? Usted va a aparecer ahí, entonces usted va a seleccionar ahí unos puntitos y ahí le aparece una opción que dice renombrar o cambiar nombre o rename, si lo tiene en inglés, le va a dar clic ahí y le va a dar la opción de arreglar su nombre, las personas que más mencioné con un nombre y un apellido, Vayan en este momento, hagan la actualización y asegúrese que usted tenga dos nombres y dos apellidos. Algunos ya lo arreglaron y algunos están haciéndolo en este momento. Esto usted lo tiene que hacer siempre. Ahora es el primer día. ¿Verdad? Estoy dando las indicaciones generales y estamos aprendiendo porque es nuestro primer día, pero mañana usted lo primero que va a hacer al ingresar a la plataforma de Zoom es validar, verificar, cerciorarse que en su pantalla aparece su nombre completo. Si solo hay un nombre y un apellido, usted lo debe de actualizar y asegurarse que su nombre está. Según el DUI. Esto no es porque yo lo quiero así, sino más bien porque este es un requisito que INSAFOR exige. Y como la grabación está ahí, ahí va a aparecer. Eh, esta persona solo tenía un nombre y un apellido. No cumplió con el requisito que se le está pidiendo, que dice ingresar con el nombre completo según el DUI. Así es que tómelo en cuenta, solamente José Pereira me está quedando ahí pendiente y los demás ya lo actualizaron excelente ahora sí así va a ser siempre usted en teoría le debería de quedar ya guardado así forever and ever pero si no está no está de más que mañana al ingresar usted vea y diga, voy a verificar que mi nombre está completo. Y si no, pues ya sabe, participantes, busca su nombre y lo actualiza. Ok. Nada más José Pereira. Por ahí me pareció ver que está en cámara. Ahí está. Eh, creo que are you driving? I don't know. Pero bueno, cuando pueda, José Pereira, actualice su nombre, porque tiene que tener dos nombres y dos apellidos, ¿ok? So, then the rest, you're done, ¿ok? So, esta es una cosa bien básica. Pero me he tomado el tiempo de hacerlo así, explicado, porque usted tiene que saber que no es porque yo quiero saber cómo es su nombre completo, sino más bien porque es un requisito que INSAFOR establece y a usted se lo dijeron desde un principio. ¿Ok? ¿Estamos bien con esta parte? ¿Habrá alguna duda, pregunta de momento? No. No, ninguna duda. Ok, perfect. So eh, acuérdese que eh, debemos de seguir la la, la indicación, ¿verdad? Este, esto, esto siempre lo vamos a hacer. Bien, poco a poco nos vamos a ir familiarizando con la plataforma de Zoom. Si alguien ya la había utilizado por ABC motivo, qué bueno, pero si esta es la primera vez que usted está. Usando la plataforma de Zoom, ¿verdad? Este Poco a poco usted va a irse familiarizando con los botones y va a ir verificando. Veo que algunos ya están usando backgrounds o filtros de pantalla para ocultar su, su espalda al fondo. A veces esta plataforma, si usted está, tiene la aplicación, le, le da esas opciones. Por ejemplo, vean. Natalie Paola, creo que le ha agregado un, como un tipo background ahí al fondo. Eh, Flavio, por ejemplo, está en una luxury home, no sé where are you, but it's nice, okay. So eh, veo por ahí Richard, Joel, as well. Tiene un background, Kenia, creo que ha desvanecido el fondo. Todo eso usted lo puede hacer. Recuérdese que estas son clases virtuales y a veces, pues, espero, no sé, creo que está en su casa, pasa el papá, el abuelo, el tío, el hijo en la espalda y, 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 a, veces, y a veces uno no quiere que vean ahí, a ¿verdad? Más si están en paños menores los familiares, entonces haga eso, ponga eso, si usted está más cómodo, así pase quien pase en su espalda, nosotros no lo logramos ver. De hecho, yo tengo un fondo virtual, yo tengo que tener este porque es el que me exigen, pero usted puede poner lo que usted quiera. Eh, son detalles que usted va a ir aprendiendo con la plataforma de Zoom. Bien, so um, I'm going to pass the attendance, ok? La asistencia se va a pasar dos veces se va a pasar al inicio de cada sesión y se va a volver a pasar al final de cada sesión y es obligación del participante es decir su obligación responder a la asistencia ok usted tiene que decir present o presente ok ahora le voy a aceptar que diga presente pero mañana eh, empezamos de lleno, usted me va a decir present, ok? En In inglés, right? So present. So, eso usted tiene que, eh, tiene que responder. Algo también importante: cuando yo activo mi micrófono, todos ubiquen ahí donde está el micrófono, ok? Yo tengo que saber a dónde voy a, a presionar para yo hablar y que me escuchen. Y cuando yo ya dije lo que iba a decir, debo de poner en silencio el micrófono una vez más, porque si todos tenemos el micrófono abierto se escucha un solo relajo y no se entiende a nadie, ¿ok? Yo tengo la opción acá de silenciar cada vez que yo oigo un ruido que a alguien por error se le activa el micrófono. Yo acá tengo la opción de Cerrar ese micrófono. Yo constantemente yo le pongo silent a todo el mundo, pero usted tiene que saber a dónde activar y desactivar su micrófono. Cuando diga press present para el attendance, usted activa, dice present y vuelve a ponerse en mute para que la siguiente persona sea escuchada cuando se le, se le mencione. Ok. Bien. Eh, voy a moverme un poco por acá a la lista. Voy a, a apagar mi cámara un momento porque me voy a mover a otro documento. En teoría, este es el listado. Voy a mencionar, somos 30 compañeros. Voy a mencionar en este momento nombre completito porque es el primer día. Necesito que esté seguro o segura usted que es usted, ¿verdad? No, si yo digo José López, pueda que hayan tres José López, cuál de los tres, entonces voy a mencionar nombre completo, primero para que usted se asegure que sí que usted está inscrito en este grupo y segundo pues para validar que su nombre y, y apellido pues son correctos, a veces le ponen el apellido de otro, entonces vamos a mencionar, pero no lo voy a hacer así siempre porque me lleva mucho tiempo. Ahora por ser el primer día y porque pues sí necesito validar que sí es usted lo vamos a hacer de esta manera. Ok. So entonces me va a decir a uh, present, right? So vamos a dar inicio en la lista. Somos 30 participantes. Tengo por acá a um, Ana Margarita Soriano de Olmedo. Present. Nice. Eh, Ana Ruth Lizama Pacheco. Present. Perfect. Uh, Anthony Oswaldo Ríos Hernández. Present. Nice. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. Nice. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. Okay, nice. Uh, Daniel Alexander Rivera Juárez. Daniel Alexander Rivera Juárez. Present. OK, nice. Eh, Flavio Emanuel Alfaro Arevalo. Present. Nice. Eh, Gabriela Alejandra González Cuellar. Present. Nice, miss. Eh, Germán Alexander Sarabia Urrutia. Present. Nice. Guillermo Edgardo Rivera Gutiérrez. Guillermo Edgardo Rivera Gutiérrez, ¿no está? Bien. Eh, jo, Jesús, I'm sorry, Jesús Antonio Arteaga Benítez. Present. Nice. Jonathan Ulises Valencia Morán. Present. Nice, mister. Uh, José Alexander Pacas Álvarez. Present. Nice. Eh, José Guillermo Mo Pereira, I'm sorry, zuniga. Present. Nice. Uh, Carla Elizabeth Hernández Peña. Present. Nice. Present. Kenia Briseida Torres Martínez. Present. Nice. Eh, Kevin Antonio García Barahona. Kevin Antonio? No. Um, Lindsay Indira Lobo Díaz. Present. Nice. María Stephanie Orellana Flores. Present. Nice, Miss. Uh, Mario Antonio Arteaga. Present. Nice. Eh, Natalie Paola Gámez González. Present. Nice. Eh, Patricia Janet Barrera de Ríos. Present. Nice. Alguien tiene activo micrófono. Richard Joel Rodríguez Romero. Present. Nice. Eh, Cindy Abigail Torres mos Present. Nice. Tania Stephanie Rivera Landaverde. Present. Nice. Verónica Magali Martínez Martínez. Verónica Magali, no está. Víctor Manuel Guardado Torres. Víctor Manuel Guardado Torres, ¿no? Vilma Rubenia Campos Martínez. Okay, Vilma Rubenia, confírmeme por favor. Presta. Ah, okay, perfect. Thank you, Miss. Jamilet, eh, chicas. Jamilet, chicas. No. Okay. Eh, Jocelyn uh, Rasmi Orellana Romero Present Ok perfect thank you So we have like four people absent no sé si eh, a acaba de ingresar alguien más que o habrá alguien que no lo haya men mencionado Buenas tardes disculpe es de que acabo de poder conectarme acabo de llegar del trabajo Ok Víctor Manuel Guardado Sí, Víctor Manuel guardado toda regla. Disculpate el caso. Ok, no se preocupe. Vamos a ver. Víctor Manuel, ahí tiene su asistencia. ¿Habrá alguien más que haya ingresado sí. o que no lo haya mencionado? Todos han sido mencionados, right? So we have a few people absent, right? So vamos a ver, Kevin Antonio dice en el chat. De ahí está ya. Vamos a ver, Kevin Antonio, so, valide ahí en el chat, por favor, Kevin Antonio, probablemente tenga un problema de micrófono, si usted tiene un problema de micrófono, puede escribir en el chat, soy fulanito, acá estoy, por A o B motivo no me sirve el micrófono, pero estoy aquí, eso in me indica a mí que usted está presente, pero tiene algún problema, lo puede solucionar y luego pues... Eh, eh, expresa pues porque acuérdense que usted debe de contestar a la asistencia, o sea es un requisito. Bien, So um, I already validate the attendance okay eh, Ok, ahí Kevin está bien. verifique ahí si no pues ahora usted va a estar en estas clases virtuales, usted debe de armarse de un su micrófono, un su audífono un algo, el que ocupa para jugar o el de su hijo, yo no sé cuál, pero usted tiene que tener un, un micrófono donde usted esté, eh, logre escuchar y pueda hablar, ¿ok? Haga ahí, este, eh, lo que usted esté en sus manos para tener la comodidad en estas clases virtuales. Eh, bien, para los que van ingresando, que yo creo que una o dos personas han entrado, por acá dejé mi nombre. Y mi número de teléfono para que ustedes lo identifiquen en, en el grupo de WhatsApp. Ok. So, este, todos pertenecemos ya al grupo de WhatsApp. Ahí lo reenvío nuevamente. Este, sí. Bien. So, this is the very first day, right? So, since this is the very first day, estoy hablando mucho español, pero mañana vamos a iniciar de lleno. Ok. Usted me tiene que. Eh, Olvidarse del español, es solamente una hora, una hora pasa súper rápido, ¿ok? En esa hora usted piense, coma, viva, duerma, sueñe, todo en inglés, right. So después vamos a ir poco a poco eh, cambiando, ok. Vamos a hacer un 50-50 y cuando usted venga a ver, pues ya va a ser prácticamente 100%. Eh, English and a 0% Spanish, right? So, pero no se me vaya a espantar, ok? Tranquilo, vamos a empezar de cero. Pueda que esta sea su primera vez en una clase de inglés, usted pueda que esté un poco nervioso, un poco preocupado y cómo ir a hacer y qué me van a hacer y qué me van a decir y cómo le voy a hacer. A veces uno todo eso piensa, right? So, pero tranquilos, no se preocupe. Eh, al contrario, quizás vamos a iniciar felicitándole por la decisión que ha tomado de aprender inglés. Y yo sé que si empiezo a preguntarle uno por uno, todos me van a decir un motivo, una razón, un por qué usted está acá. No creo yo que alguien me diga, no, es que mire que de 8 a 9 yo no tengo nada que hacer, entonces por eso me vine para acá, porque, pues sí, no, ¿verdad? Yo sé que todos, al menos los que logro ver se ven personas que son ocupadas que vienen de trabajar que han estado haciendo algo durante el día verdad no veo yo a alguien así como que diga ah no sí yo aquí paso todo el día dormido entonces ahorita me levanté a la clase no verdad o sea somos personas que nos dedicamos a algo y por algún motivo usted quiere aprender pueda que porque le guste otro pueda que porque tiene la necesidad porque está estudiando X cosa y le exigen el idioma, otros por superación personal, alguien me puede decir, no mire en mi trabajo se, se utiliza mucho el inglés y algo pues debo de dominar, o mire porque yo quisiera viajar en un futuro y necesito defenderme con el idioma, X motivo, algo lo ha motivado a traerlo a usted a estas clases, entonces esa motivación que usted tiene, ese Interés espero pues que le saquemos provecho eh, como le digo vamos a iniciar desde lo más básico vamos poco a poco subiéndole el nivel ahí al idioma pero si sí es el idioma es es del nivel uno digamos vamos a empezar desde lo más básico pero sí le pido desde ahora que usted empiece a hacer su parte estas sesiones son de una hora Vuelvo y repito, es una hora de 8 a 9, de lunes a jueves. No vaya a venir el domingo, el sábado, el viernes, porque acá no hay nadie. ¿Ok? La sesión, le dijeron a usted, de lunes a jueves, de 8 a 9. El link es el mismo. Eso usted no lo va a cambiar. Son 16 sesiones. Las 16 sesiones están divididas en cuatro semanas. Cada jueves termina una semana y serían cuatro. Eh, voy a compartir pantalla para que podamos irnos actualizando y eh, en teoría tengo entendido que a su correo llegó una información acerca de la plataforma. Deje ver si tengo por acá. Sí, aquí está. Le voy a compartir este link. Esto en teoría usted ya lo tiene, pero si por ABC motivo usted no lo tiene, acá se lo vamos a compartir. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a trabajar hoy, no mañana, no pasado, no la otra semana, hoy. ¿Ok? Hoy mismo. Aquí le envío el link de la plataforma. ¿Ok? ¿Cuál plataforma? La plataforma que usted va a trabajar en este módulo. No sé si le explicaron que hay una plataforma de trabajo. Quiere decir que acá el programa es bastante autodidacta. Quiere decir que el estudiante va automáticamente trabajando solito. Y esta sesión es un apoyo donde vamos a ir reforzando lo que usted va viendo en la plataforma. Este link usted. Ya se lo tuvieron que haber compartido, pero si no, igual se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Lo tenga por ahí. No sé si ya todos ingresaron. Lo que usted está viendo en este momento en mi pantalla es la plataforma de inglés corporativo. Esta plataforma es la que usted va a utilizar cuando hoy mismo. le recomiendo que usted vaya trabajando la plataforma. Daily, es decir, día a día. No no es lo correcto que usted diga, ah, yo quizás allá cuando ya vaya finalizando el módulo, voy a ver si empiezo. No, este programa no funciona así. Este programa le va a exigir a usted completar la plataforma semanalmente. Ya dijimos que son cuatro semanas y la semana uno comienza hoy. Quiere decir que usted va a entrar a la plataforma hoy mismo, así si sea a la medianoche. Yo no sé cómo usted se va a ir organizando, pero debe de ir trabajando día a día en la plataforma, porque si usted no lo hace así, se le va a acumular y va a ser un poco tedioso, un poco pesado en un día querer completarlo de una semana. Pregunto, ¿todos tienen acceso a esta plataforma? De casualidad usted ya ingresó, ya intentó, ya probó. Ver si usted ingresa a la plataforma. Habrá alguien que diga, mire, me dio error, mire, yo no puedo, yo no he intentado, yo no sé. Este es el momento para que usted verifique si usted tiene acceso a ingresar en este instante, hágalo. Lo que a mí me interesa saber es que usted llegue a esta pantalla que yo le estoy mostrando. Por lo a, a mí me aparecen aquí otras otras opciones, pero eso es en mi caso, se le va a aparecer algo como esto que dice inglés principiante módulo 1. Así le va a aparecer el logo, quiere decir que usted ya está inscrito en esa clase. Por favor, repito, intente, si usted por a o b motivo no lo ha intentado, por favor, no se vaya a dormir este día sin intentar, lo puede hacer desde su teléfono, desde donde sea, ¿verdad? Pero intente, pruebe y verifique que a usted le aparece esta opción. Si a usted le da un error, si usted no logra ingresar, por favor, en el grupo de WhatsApp, usted me va a poner un mensaje. No me vaya a poner solo, no tengo acceso, pero ¿a qué, quién, cómo, cuándo? No, usted me va a poner. Soy fulano de tal, del grupo tal, de tal horario y tengo este problema para yo poder asistirle o más bien el equipo técnico eh, asistirnos. Ya mandaron un mensaje, no sé si se fijaron en el grupo de WhatsApp, hay una persona presentándose diciendo que él. O ella va a ser la persona que nos va a estar brindando asistencia en caso que se necesite. Hay una persona encargada de cada grupo. Si usted tiene un problema, que mire mi usuario, que mire que está bloqueado, que mire que la contraseña, que mire que no tengo acceso, lo que sea. Estas personas son para brindarnos asistencia. Pregunto, ¿todos tenemos acceso acá o habrá alguien que no tiene, no ha probado, no ha intentado, no sabe? Yo sí, ahora puedo ingresar. Excelente. Habrá alguien que tenga algún problema que hable ahora, así como decimos, calle para siempre, ¿verdad? Este es el momento en el que usted debe de decir: no se vale que allá, cuando vayamos a finalizar el módulo, me vaya a decir, mire, que fíjese que yo no puedo entrar a la plataforma, porque ya la regó, ya está tarde. Ahorita es el momento como para yo decir. No tengo acceso. Tengo este problema. Mire, ayúdeme con esto porque pasa esto. Este es el momento. Si usted no ha intentado, por favor, inténtelo hoy mismo. Sí, cuando terminemos la clase, si no lo puedo hacer en este momento. Si tiene algún no, problema, es. mañana me puede incluso decir. Pero hágalo, porque si no va a ser demasiado tarde. Bien, so cuando estamos acá fíjese bien les voy a ir mostrando paso a paso poco a poco yo pongo el link que le acabo de compartir y esta es la página yo voy a ingresar a mi grupo que sería inglés principiante módulo 1 al yo darle clic acá me va a cargar la página ok esta es como la homepage, right la main screen so en mi caso Uh, tal vez el, el, la presentación, el desktop, la pantalla, el fondo, como usted quiera decir, pueda que el suyo sea un poco diferente. Aparte que si usted lo ve en un teléfono, es diferente la vista, porque acá estamos en una computadora. Pero algo así es lo que usted va a visualizar. Al menos así debería de más o menos aparecerle. Eh, we are going to be working in five sections, ok? Vamos a trabajar cinco sesiones, aquí están, mire, estas cinco sesiones se van a cubrir en las 16 clases que vamos a tener, se van a cubrir en cuatro semanas, quiere decir que hay que empezar a trabajar hoy, hoy mismo hay que empezar a trabajar, ok? Entonces... Eh, estos son los temas que vamos a ver. Okay. Hay un manual, no sé si ya lo vieron, yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp ya descargado para que usted lo tenga, pero ese manual es el que vamos a utilizar para cada una de las sesiones. Lo que está en el manual es lo que está en la plataforma. Yo no le voy a poner algo que nada que ver con lo que usted está resolviendo. Todo va alineado, compaginado, va relacionado al trabajo que usted está haciendo. Acá, si usted se fija, hay diferentes pestañas. Poco a poco usted las va a ir aprendiendo, va a irse familiarizando con ellas. La que me interesa que usted vea es la donde dice curso, que es esta parte, right, donde están las secciones. Luego, en esta parte, mire, dice Students Manual. Este es el manual del estudiante. Usted le da clic acá y automáticamente le va a aparecer el manual. Mire, esta es la guía, esta es no es este es el trabajo que vamos a estar realizando acá vamos a ir viendo lo mismo que está en la plataforma lo va a ir viendo usted acá este manual si usted quiere descargarlo imprimirlo lo puede hacer yo se lo voy a enviar ya al grupo de whatsapp ya descargado pero puede usted tenerlo presente que acá está ok si a usted le preguntan dónde está su manual Ah, está dentro de mi plataforma en la opción donde dice manual del estudiante. Ahí lo puedo tener, ahí lo puedo descargar, ahí lo puedo ver, etc. Entonces, no se le olvide, acá está su manual, esta es la guía para ir trabajando la plataforma. Regreso a la parte de curso. Acá usted ve las secciones. Section number one, it's nice to meet you. Section number two, what, what is this? Uh, section number three, where are you from? In the midterm exam. Uh, section number four, whose gyms are those? I'm sorry, are these? And the section number five, what are you doing in the final exam? So esto es lo que vamos a desarrollar. Esto es lo que vamos a ir viendo. Como inicio. Imagínese que es usted que está entrando ahorita a la plataforma y quiere iniciar porque hay que empezar a trabajar. Hoy mismo, no mañana, no la otra semana. Hoy mismo. Entonces, como inicio, le voy a dar clic a la section number one. It's nice to meet you. Mire, cuando yo le doy clic acá, se me va a desplegar la pantalla con todos los ejercicios que yo debo de ir resolviendo. Ok. Eh, uno a uno yo voy a ir como pasando. Mire, vean acá. En esta parte, mire, acá en la parte de arriba están como todos los ejercicios, mire, que yo tengo que ir resolviendo, son varios, mire, algunos son videos que yo tengo que ir viendo, algunos son que los tengo que ir contestando. Por ejemplo, ahora, 1.0, this is a lesson objective, by the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb to be, so este es el objetivo de la unidad, de la sección. Y acá está en español para que usted lo vaya viendo qué quiere decir, pero no vamos a ir traduciendo todo. Pero bueno, acá así se lo colocan. Luego usted ve acá eh, la opción del botón Next o Siguiente. Ya leí la sección 1. Le doy siguiente o next. Ahora voy al 1.1. My name is uh, Jennifer Miller. OK. Eh, my name is Jennifer Miller. So this is a YouTube video. Estos videos de YouTube ya están descargados y subidos a la plataforma. Quiere decir que usted no tiene que ir as, allá al canal de YouTube a ver esto. Esto ya está acá. Solo le doy play y automáticamente inicia. ¿Ok? En este momento no estoy compartiendo audio, no pueden escuchar ustedes, pero yo sí acá escucho lo que es el video. Entonces usted va a tener que ver el video, como dice la indicación, y va a tener que agregar aquí un comentario, ¿ok? So, eso lo va a ir haciendo usted poco a poco. Luego ya vi el video, ya agregué un comentario, me voy al next, siguiente. Ahora voy con el 1.2, que es otro lesson object, ya lo leí. Siguiente, ahora voy con el 1.3 que es Possessives, another video. Lo leí y agregué. Siguiente, y ahora voy con el 1.4 que ya es un Knowledge Check, donde yo tengo que contestar estas tres preguntas, ¿ok? Siguiente, y así sucesivamente. Mire, si usted se fija, la sección 1 llega hasta como el 1.17, si no estoy mal. Entonces, Así es como yo voy a ir resolviendo, completando cada una de las secciones. No sé si estamos bien en esta parte, queda un poquito claro. Esto lo vamos a estar mencionando todos los días, pero sí me interesa que le quede claro cómo ingreso a la plataforma, a dónde me debo de ir y en qué debo de comenzar a trabajar hoy. Stephanie. Sí, buenas noches. La consulta es la siguiente en donde dice de los comentarios de los videos de YouTube los, vamos a, los podemos poner en español o necesariamente tenemos que ponerlo en inglés ya partiendo de la clase 1 Ya, yeah, my best advice would be English, trate de ponerlo en inglés, no es que usted va a escribir una letanía ahí, verdad, un gran parrafote No, usted puede, por ejemplo en el video 1 que dice uh, My name is Jennifer Miller usted no va a poner mi nombre es Jennifer Miller, usted puede poner my name is Maria Stephanie y ya con eso ya me da a entender que usted vio el video de qué se trata de eh, qué, qué es lo que habla la persona ahí en el video qué ejemplo da y ya con eso pues se da por enterado eh, Alexander José eh, Sí, este teacher eh. Sí, sí. Esa era el, el, la, la pregunta que le iba a hacer: ¿qué tipo de comentarios es el que íbamos a, a okay. escribir ahí en la plataforma? Ya estoy, ya estoy enterado. Siempre el comentario que ustedes van a agregar va a ser relacionado a lo que he visto en el video. Por ejemplo, acá, este video lo que hace es cómo es decir, cómo me presento, cómo yo digo hola, mi nombre es Fulanito y eso. De eso se trata cuál es ma, mi apellido es sultanito, my last name is. Y ya con eso yo estoy agregando un comentario relacionado al video que acabo de observar. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta de la plataforma, Víctor Manuel? Hola, muy buenas noches. Quisiera consultarle hasta qué lección tendremos que realizar el día de ahora. Excelente pregunta, Víctor Manuel. Fíjense bien, en la semana uno que estamos iniciando ahora, la semana 1 sería lunes, martes, miércoles y jueves. Quiere decir que el jueves a la medianoche, oiga bien, para el jueves antes de la medianoche se le termina su semana 1. ¿Qué secciones va a completar? La sección 1 y la sección 2. Quiere decir que yo tengo que completar. Todos los ejercicios que dice aquí Section 1 y todos los ejercicios que dice aquí Section 2. Quiere decir que tenemos mucho trabajo para esta semana. Ya vimos que aquí hay 17 ejercicios más otros 17. Ahí puede hacer la matemática usted. Pero como usted puede ver, algunos solo son de leer un objetivo, otros solo son de ver un video y otros sí son de contestar. Entonces, sección 1 y sección 2 tiene que estar completa en la plataforma para antes de este jueves a la medianoche. Yo le recomiendo que eh, tome apuntes, si usted tiene ahí alguna, su libreta, cuaderno, libro, página, lo que sea, vaya anotando, sea ordenadito, usted ponga tal fecha, tal cosa se dijo, porque a veces a uno se le olvida. Y aunque se le olvide en el grupo de WhatsApp, nos van a estar recordando casi que todos los días. Grupo, tenemos que trabajar esto y esto y esto. No se le olvide para tal día, vamos a revisar esto y esto y esto. Quiere decir que a usted semanalmente le van a ir colocando una nota. Algo interesante de este programa es que yo, yo no le voy a evaluar de ninguna manera en el sentido que... Yo no estoy acá para aprobar o reprobar a nadie, acá el estudiante aprueba o reprueba solito. Cómo sí. aprueba el estudiante trabajando en la plataforma. Usted le van a exigir un 80% como mínimo para poder pasar. Si usted no completa la plataforma con un 80% mínimo, automáticamente usted queda reprobado. Tiene que sacar 80 o más. Si saca 100, pues excelente, perfecto. Pero si usted se queda con un 68, un 70, está reprobado. Su pase al siguiente módulo, su pase de cada nivel es su trabajo de plataforma y su conexión a esta clase. Es decir, que usted sí o sí, usted tiene que venir a esta sesión. ¿Por qué? Porque al final le van a exigir un 80% de asistencia. Si usted hace la matemática, para los que sean buenos para la matemática, son 16 sesiones, usted puede faltar a una y la mitad de las sesiones. Si usted falta a dos, tres sesiones, no va a llegar al 80% al final y si usted no llega al 80%, automáticamente usted queda fuera del programa. Entonces esas dos cosas que quede clara yo acá yo no voy a probar ni a reprobar a nadie yo acá estoy para ayudarle a usted a ir resolviendo la plataforma que lo que usted va viendo ahí le quede claro ir haciendo un par de ejercicios adicionales para que usted aplique lo que está viendo en la plataforma yo acá no le voy a evaluar a ah, fulano 10 me 8 sutano 0 no yo no pongo ninguna nota aquí la nota se la coloca a usted ¿De dónde va a salir su nota de la plataforma? Usted en la sección semana 1 llegó a 50 porque no terminó la sección 2, 50 le van a poner. Quiere decir que está reprobado porque la nota mínima para pasar es 80. Entonces... Eh, menciono esto, sí, claro, para que no haya ninguna duda, de aquí al jueves no vaya a decir nadie, a mí no me dijeron que yo no sabía que tenía que tener trabajada la sección 1 y 2 de la plataforma con un mínimo de 80. O sea, eso tiene que estar claro y yo creo que ya se lo habían mencionado también por parte del staff de inglés corporativo. Por eso es importante que este mismo día usted intente, pruebe, verifique, valide que accesa y logra ver lo que yo le acabo de proyectar. Si no tiene acceso, por favor en el grupo de WhatsApp ponga su nombre completo, de qué grupo pertenece, qué problema tiene para buscar ayuda mañana temprano por la mañana. Víctor Manuel. Sí, lo disculpa. Este, estoy viendo que se pueden realizar los ejercicios más de una vez. En este sí. caso se tomaría en cuenta la nota más alta. Este, dentro de la plataforma o solamente Excelente. se tomaría en cuenta la primera? No, muy buena pregunta, Víctor Manuel. Y la respuesta es que sí. Imagínense que yo hago el primer ejercicio y me equivoqué, me lo dio malo. ¿Qué va a decir la plataforma? Híjole, te quedaste en 70 porque te salieron tres malas, qué sé yo. Eso no quiere decir que ya quedó reprobado. Usted viene y toma nuevamente el ejercicio y lo corrige, lo arregla. Ya hoy me saqué 90, entonces ya la plataforma me va a dejar el score de 90. Usted puede repetir los ejercicios cuantas veces lo desee. Lo importante es que usted saque en todo arriba del 80. En esta parte de acá dice progreso. En este momento no me va a aparecer nada igual, a mí me va a aparecer el progreso de ustedes. A mí no me, no me va a aparecer nada porque, miren, nadie de ustedes ha iniciado. Pero cuando usted inicie, aquí me va a ir apareciendo. Miren, past dice 80%. ¿Ok? De 0 a menos de 80, usted está reprobado. Ahí le va a ir apareciendo usted cuánto tiene en la semana 1, en la semana 2, en el ejercicio 3 y aquí le va a ir apareciendo. Entonces usted no necesita esperar y será que la maestra va a decir que yo pasé, que reprobé. Aquí usted solito puede ver cuánto lleva, cuál es su nota. Usted dentro de la pestaña de progreso. Va a haber, híjole, acá, por ejemplo, en el 3, no he llegado al 80, voy a revisar ese ejercicio, volver a hacer en lo que me equivoqué, porque tiene que llegar al 80 para pasar. Entonces, esta parte de progreso usted mismo puede verla dentro de su plataforma. Bien, pregunta, ¿estamos bien hasta este momento? ¿Está clara la información? manual, sí, como claro. les digo. Excelente, gracias Margarita. El manual se lo voy a enviar más tardecito. Yo ya lo tengo descargado, igual usted lo puede descargar, ya vio a dónde está. Entonces, recuerde, estas sesiones no es, ay, quizás no me voy a, a meter a la reunión porque tengo sueño, ¿verdad? No es así. O sea, es una hora que usted aceptó estar acá con cámara encendida, por aquí he visto como dos almitas que no tienen cámara, no, bueno, son más de dos, perdón. Eh, me imagino que por algún motivo, razón o circunstancia no tienen, pero aquí los lineamientos son así, claros, 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 y dice, el participante debe tener activa su cámara durante toda la sesión. Esta sesión está siendo grabada y si ven que la persona no tiene cámara, cuando INSAFOR hace auditoría de X video, ellos pueden validar y decir, mire, pero aquí tal persona nunca encendió la cámara y si no estaba ahí, es mentira que estaba y pero no estaba, ¿me entiende? Entonces, usted no quiere tener ningún inconveniente, de verdad quiere continuar en este programa y seguir avanzando en los módulos, siga los lineamientos al pie de la letra, no es que yo se lo esté pidiendo, no es gana mía, son requisitos que yo debo de mencionar y usted y yo debemos de cumplir, incluso en mi caso. Mi obligación es tener la cámara encendida, yo a veces la quito cuando me muevo en la lista, pero tengo que tener la cámara, no es que si yo quiero, así es. Ok, entonces sigamos los lineamientos, apeguémonos al manual, a, a la línea y uh, tomorrow we are going to start. Okay, mañana iniciamos este formalmente ya con el manual. Yo se lo voy a enviar para que ya usted lo tenga. Igual ahí está en la plataforma. Si alguien no ha intentado ingresar, por favor hágalo. Mañana todavía usted me puede decir, mire mis, fíjese que yo no pude, mire me dio este error. Todavía está a tiempo, pero no vaya a llegar allá al jueves donde los de staff le van a estar exigiendo la completion de la section one and two y usted vaya a decir es que nunca ingresé porque ya va a ser demasiado tarde como para eh, mencionar, o sea, ese detalle importante. La cámara manténgala encendida mañana desde que ingrese a la plataforma, valide nombre completo según DUI. Usted va a estar en estas clases virtuales, busque un espacio tranquilo, cómodo dentro de su casa, no tan cómodo así como que acostado en la cama, tampoco, ¿verdad? Se va a dormir, sino que busque un espacio que le permita a usted estar. Pendiente de la sesión porque usted debe de estar allí activo, ¿verdad? Tiene que verse que usted está poniendo atención a esta sesión. Eh, Kenya, I don't know if you have a question. Go ahead. Buenas noches. una duda. En la sección 1, en el área donde tenemos que escribir, eh, se tiene que añadir una publicación donde diga discusión. Ya que no es una sí. pregunta. Sí, ahí como les decía, tiene que ser un comentario apegado a lo que usted acaba de ver en el video. Por ejemplo, ese nos está mostrando cómo yo me presento. Cuando yo conozco a alguien, dice: Hello, my name is Jennifer Miller. Nice to meet you. My last name is Miller. So, de eso trata el video. Entonces, usted puede poner el ejemplo suyo: Hello, my name is Kenya Briseida. My last name is Torres. Nice to meet you y con eso yo está agregando un comentario similar o asociado a lo que está viendo en el video. bien. Eh, gracias. thank you kenia. so tengo dos minutos y nada más necesito validar con las personas que no me contestaron asistencia al inicio. Eh, no sé si ya habrá ingresado guillermo edgardo rivera gutiérrez. Verónica Magali Martínez Martínez. Yamilet Chicas. ¿No están? Bien, los demás ya no voy a mencionar sus nombres porque ya tienen asistencia del inicio, ¿verdad? Solamente esas tres personas no están presentes. Entonces, eh, los demás sí tienen su asistencia. Bien, tengo un minuto nada más para despedirme. Los espero mañana en este mismo link. ¿Ok? So be positive, be ready. ¿Ok? Mañana vamos a iniciar con todo. Ya tenemos las generalidades. Recuerde que estas sesiones prácticamente son de que no puedo faltar, ¿verdad? Y esto se lo mencionaron a ustedes de un inicio. Si usted tiene un problema por trabajo, por estudio, por enfermedad, ahí tiene mi número, escríbame, pero usted tiene que estar conectado, aunque sea de cuerpo presente, digo yo, ¿verdad? Pero usted tiene que estar aquí porque es su asistencia, si usted en estas videoconferencias no llega al 80%, igual está fuera del programa, entonces usted apenas inicia, debe de cuidar su cupo, su espacio, seguir los lineamientos para evitar ¿verdad? cualquier inconveniente. So, uh, Time is over, así como iniciamos a las 8 en punto, terminamos a las 9 en punto. Okay? So I hope to see you tomorrow, nos vemos mañana, al mismo link, a la misma hora. Y mañana estamos iniciando formalmente, okay? Good so night, Thank Picha. you so much for your time. Good night, everyone. Take care. Bye bye. See you tomorrow. Thank you. Bye bye. See Take tomorrow. care. Tomorrow. You good night. Bye. Good night. Bye bye. Thank you.